Los propietarios, de origen guatemalteco, hace 6 meses edificaron este hotel con varios estilos de habitaciones, cuyos precios para pasar la noche varían según el modelo. La sencilla a $75, la doble a $85, la Junior Suite a $185 y la Imperial a $200 por noche. Y también tenemos un área de piscina, la cual pueden venir a disfrutar los fines de semana, parrillada, etc. También a nuestros huéspedes le ofrecemos el servicio de transporte gratis al aeropuerto y desayuno incluido. Este hotel también cuenta con un área de bar y restaurante, con un amplio menú de la gastronomía guatemalteca y nicaragüense para satisfacer el gusto de los visitantes. Nosotros les ofrecemos lo que es puyazo con opciones de salsa, ya sea salsa Carlo, ya sea en salsa de champiñones, salsa de tres pimientas, hay diversidades de salsa. También ofrecemos ejecutivos al mediodía, como sí, tenemos opciones de churrasco, filetes de curvina, lomos de cerdo, medallones de cerdo. Tenemos una diversidad pues, de comida para los clientes y diferentes sabores y colores para todos los que deseen venir a visitarnos aquí a Casa Imperial. En el Hotel Casa Imperial también podemos degustar de un rico cóctel como el que les voy a preparar en este momento. Lleva por nombre Whisky Sour. Este contiene jugo de limón, sirope, contiene whisky, por ende, como la merita el nombre. El bar está abierto de miércoles a domingo en la tarde. ¿Qué horario? De 3 a 12 de la noche. Por el momento en Nicaragua funciona solo esta Casa Imperial, pero pronto será inaugurado un segundo hotel en el kilómetro 10 y medio carretera norte, donde también se construirá la Plaza Comercial Victoria. Que se va a contar de 80 habitaciones y uno estamos a casi de inaugurarlo, es un bar, un restaurante. Pero eso va a ser en San Juan del Sur. Ellos decidieron, bueno, agrandar esto porque miraron el auge que tiene en nuestro país el turismo. Desde el mirador de este lujoso hotel, el turista puede apreciar distintos puntos de la capital. También por un precio de $21 puede solicitar un tour por el municipio de San Juan del Sur para recorrer sus maravillosas playas, conocer su gente y disfrutar de su exquisita gastronomía. Con imágenes de Sergio López, Amelia Calderón, TV Noticias.